Hoy toca hacer un análisis sobre The Breadwinner o El Pan de la Guerra en español, una película animada del 2017. Es sobre discriminación a las mujeres, las medidas restrictivas de las religiones que pueden llegar a ser absurdas y destruir familias. Se desarrolla en Afganistán, estimo en los años 90, es la guerra afgano-americana y los talibanes toman control de la sociedad afgana. Son la autoridad. Parvana decide ser varón en las calles y de esa manera poder obtener recursos para sobrevivir ella y su familia, pasando desapercibida ante la sociedad. Los colores usados son principalmente marrones para el entorno lleno de polvo, desierto y desolación, verdes y rojos desaturados, sin brillo, y blanco para la vestimenta del padre de Parvana, así como ella en su versión masculina. Ambos simbolizan los buenos ciudadanos que están en contra de robar la inocencia de un niño, de privarlos de sus características como el crecer y aprender en un entorno digno y una sociedad justa. Y hay dos tipos de animación, la que se usa para la narración de la historia principal y otra más rudimentaria en su estilo tipo recortes, pero visualmente más enriquecida, con más contrastes, colores más vivos. Este es usado para contar la historia secundaria, que es la creada o narrada por Parvana, con elementos de aventura y fantasía. Es la historia de Suleiman. Él es el protagonista y combina a Parvana, su personalidad de ella, con la de su finado hermano, quien murió a causa de una mina. Esta historia es la que le ayudará a reivindicar a Suraimán, así como tomar valentía ella misma hacia los reveses de la sociedad. En su historia, ella es el personaje principal que busca rescatar unas semillas de su pueblo para la cosecha y tener con qué alimentarse. Estas fueron robadas por los secuaces tigres de un gran enemigo, que es el elefante con colmillos de espinas. Las semillas simbolizan a su padre, yo pienso, y los tigres a los talibanes que se lo llevaron. El elefante es la gran prisión donde tienen recluido a su padre, quien es inocente, cabe mencionar. En la historia, el aventurero tiene dos elementos de ayuda. Estos son clave y es un espejo para cegar a los tigres y una red para atraparlos. En la vida real de la historia, Parvana tiene dos personas que la ayudan de forma relevante. Su amiga Shaiza y Radik. La primera le ayuda a obtener dinero a través de variados empleos que realiza como niño, que es lo que podría interpretarse como cegar a la sociedad de que ella es una mujer, y de esta forma ella pueda juntar dinero y sobornar al personal de prisión para que liberen a su padre. Mientras que el otro personaje sería Radik, que es un talibán, y este trabaja en la prisión y le ayuda a rescatar a su padre. Y él, digamos, da contención a sus compañeros que trabajan en la prisión para así poder liberar al padre de Parvana. La figura de tiempo que plantea en algún punto la película es cuando su padre le cuenta a Parvana de cómo era el pueblo en su niñez, cómo era Afganistán. No tenía guerra y todos los pequeños podían jugar, como él sostiene que debe ser un niño. La trama secundaria es, como ya lo menciona, la de Suraiman y su búsqueda de las semillas. Y la historia transcurre linealmente, no tiene saltos de tiempo más que ese donde el padre le da una remembranza y su padre es maestro que se ve injustamente apresado por el estricto gobierno talibán. La trama principal es cómo logra sobrevivir ella y su familia en una sociedad machista y retrógrada y su ferviente lucha por encontrar a su padre. La película está hablada en inglés, aunque tiene detalles como los nombres o algunas palabras como hola, mamá, papá en el idioma árabe, lo que le da un toque de legitimización. Me parece un gran filme, de los mejores animados que he visto, muy conmovedor y más por el hecho de que cualquiera que esté al tanto de la realidad que se vive en los países más pobres del Medio Oriente, pues sabe que eso es lo que pasa. Las mujeres son relegadas prácticamente a un objeto, tienen innumerables prohibiciones, así como escasos derechos. Aunado a la constante guerra que se lidia contra los Estados Unidos y sus aliados, hace que esta parte del mundo haya una latente violencia y peligros, derivando en una calidad de vida deplorable. Es triste porque sabes que así es, no es ficción.